Hacía muchos años que Vialidad no trabajaba por administración para desarrollar esta obra y la verdad que es un ejemplo de trabajo, de esfuerzo, de amor, como yo lo dije. Nos sentimos orgullosos de nuestra gente que haya puesto en valor un punto tan crítico como tenía la ciudad, donde permanentemente teníamos siniestros, y espero que esto le dé solución. Cuando la gobernadora nos dio la orden de llevar adelante este proyecto, se decidió licitar el hormigón, que es lo que hemos comprado, un hormigón H30, que son las características necesarias para esta obra. Es un hormigón que tiene alta resistencia, que supera los 350 kilos por centímetro cuadrado. Y a partir de allí se licitó el hormigón y el resto de las cosas se hicieron por administración con todo el personal de Vialidad. Acá trabajó toda la gente del distrito, los ingenieros, topógrafos, agrimensores, además de todo el personal del área de conservación, del distrito Río Gallegos, como te dije, y también las distintas áreas de señalización, el depósito, que permanentemente estuvieron activos para dar respuesta a la necesidad y la demanda. La verdad, buen trabajo. Sí, esta es la primera que cruzo. Así. ¿Inaugurándola? Sí, inaugurándola. Me enteré ahí por internet. Muy buen trabajo. Bueno, está realmente muy bien, el que para nosotros que vivimos allá por San Benito. Recién paso, la verdad que muy lindo quedó. Gracias a Dios, algo bueno para la provincia. ¿Facilita los accesos, los egresos? Sí, más entrar a este lugar, puede entrar más directo uno. Y bueno, salí también y para ir para los barrios allá atrás que también hacía falta. Una necesidad que estaba planteada en el barrio y una solución que se acerca para los vecinos y vecinas de este sector y para toda la ciudadanía de Río Gallegos, porque es un sector de la ciudad que se transita en forma permanente por todos los vecinos, vivan o no en este sector de la ciudad. Como decía el otro día la señora gobernadora Alicia, después de haber atravesado una etapa muy crítica para nuestra provincia, habiendo logrado equilibrar económicamente, financieramente a la provincia, habiendo sostenido de todo y cada uno de los puestos de trabajo, tanto público y fomentando el empleo privado, pudiendo sostener el funcionamiento del Estado provincial, pese a la falta de colaboración del Estado nacional. Aquí viven más de 25.000 familias santacruceñas, riogalleguenses en este lugar. Digo, es un gran acceso, Anglesio. Sí, por eso nosotros explicábamos por qué una rotonda. La rotonda, desde el punto de vista de la ingeniería, resuelve de mejor manera los conflictos que genera una circunscripción o un lugar donde se interactúan distintos accesos, simplificando los puntos. Además, es una herramienta que la gente está habituada a utilizar, sabiendo cuándo se cede el paso, por dónde y cómo. Por supuesto que está toda la cartelería que explica con detalles esas cosas para que no haya ninguna duda a la hora de utilizarla. Y como bien vos decís, además de la gente que vive acá, por esta ruta pasan 9.800 autos por día, como lo dije yo, y más de 3.000 ingresan por la calle 13, lo que habla a las claras de que este es el lugar ideal para llevar adelante esta obra. Anglesio, felicitaciones y gracias. La verdad que hay que agradecer al personal de Vialidad, que es el que redobla el esfuerzo, el que siempre tiene algo más por dar. Yo soy un agradecido de poder haber trabajado estos años con ellos, de brindar mi apoyo, mi coordinación, pero no tengo dudas de que la gente está calificada y tiene las ganas siempre para transformar la realidad. La verdad que se pasaron, ¿eh? Primera vez que paso, pero... ¿Viven acá en el barrio ustedes? Por el barrio acá, para toda la gente. ¿Viven por aquí ustedes? Sí, acá en el barrio. Hace como 5 años vivimos. Es una obra perfecta. La va a aprovechar muchos vecinos, muchos camiones también y colectivos que pasan por esta zona. ¿Ingresás al barrio ahora? Ingresamos por la isla tan esperada, 6 meses que estuvimos esperando después de tantos problemas, pero bueno, es algo muy bueno. Justamente cuando dijeron ellos, antes del invierno, pero bueno, estamos. Y que vaya más.